Bueno, Fernando Manera, bioquímico de la Universidad Nacional de Córdoba, Mariela Galinger y Fabio Schneider de Federación Agraria Argentina. Bueno, la jornada es presentándolo a Manera por el tema de los químicos tóxicos. Podríamos hogar, por ahí hablan de agroquímicos y agrotóxicos, acá podríamos decir los hogar tóxicos. Claro, si vamos a hacer una comparación, sí. Los hogar tóxicos. Y los hogar tóxicos integrarían los medicatóxicos. Los medicatóxicos. Claro. Bueno, un poco así, como para ir abriendo la charla, un resumen de 2 minutos de una charla de 1 hora. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno. ¿Cuál es la idea central de este tema? La idea central es transmitir a la gente la cantidad de químicos que tenemos dentro del hogar, donde la falta de conocimiento que tenemos es muy grande. Nosotros teníamos un mundo hace 100 años que teníamos que saber los químicos naturales, que algunos de ellos son veneno de algunas plantas, pero tuvimos que desarrollar una vida, la cantidad de habitantes aumentó muchísimo, tuvimos que producir más alimentos, conservar los alimentos, curar las enfermedades, entonces tuvimos que desarrollar el mundo químico sintético. Ese mundo químico sintético llegó a ser tan grande que hoy nos nuclea a todo. El desconocimiento de dónde estamos y cómo tenemos que usarlo hace que nos expongamos y logremos el efecto tóxico de una molécula que fue diseñada para ser usada de una forma para obtener el beneficio. Pero como no la usamos de esa forma, tanto sea un agroquímico mal usado, un medicamento mal tomado o un desinfectante del hogar mal usado sin tener los conocimientos o un insecticida dentro del hogar más usado, nos expone elevando el riesgo de padecer algún tipo de enfermedades. Uno está pensando en el caso del hogar, agarro el rociador de Raid, para decir una marca que es un genérico. Antes era decir el flit. Sí. O le echo algo al agua para limpiar. Me tomo una pastillita porque hoy me levanté con los pájaros volados. O algún dolor de cabeza. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? A ver, con respecto a los químicos que usamos en el hogar, muchos de ellos, el Raid, el Fuji, las pastillas de vapor, son agroquímicos. Que en el campo, en Córdoba, tenemos algunos, son clase 2, que tienen restricciones que no lo puede usar a menos de 500 metros de zona urbana. Pero resulta que yo lo tengo en formulaciones dentro del hogar y lo estoy utilizando todos los días. En el campo tengo un marco de ley que se tiene que cumplir, que son las buenas prácticas agrícolas, donde tengo algún delincuente que no las cumple y esa persona es un problema. Pero en el hogar, con los medicamentos, no puedo automedicarme. Hoy la automedicación llega un 70% en la República Argentina, lo cual nos trae un problema gravísimo por la cantidad de muertos anuales y la cantidad de intoxicados que hay. Pero nadie habla de este tema. Y vos ves en la televisión programas de Tinelli, Del Moro, Casella, entre el 50 y el 60% es una estimulación al autoconsumo, lo cual trae un problema muy serio. Los antiinflamatorios son muy graves. O sea, hoy, para que tengamos una idea, como el animal que más gente mata en el mundo es el mosquito Aedes aegypti, el químico que más mata gente en el mundo se llama ácido acetil salicílico. Es geniol, aspirina, valdaspirina, Ventres. El exceso de consumo de ese, sin el control de un profesional, expone que mucha gente haga hemorragias digestivas, hemorragia cerebral, o sea, es un tema muy complejo. Entonces, o sea, la aspirina mata. Sí, sí, a ver, uno puede decir, ¿cuál es el problema? La aspirina, que para algo fue diseñada, que es el primer antiinflamatorio, que naturalmente se la sacó de la corteza del sauce y toda esa historia. Hoy la aspirina debería ser utilizada en ciertas condiciones. Yo nunca le pude hacer entender a mi pobre viejita mamá, que ya falleció, que no podía tomarse 2 aspirinas en el día. Se levantaba y me decía, estoy cansada, tengo un cansancio, me voy a tomar 2 genioles y estoy de día. Y lo tomaba y se sentía bien. No tiene nada que ver, pero es una cuestión psicológica. Mamá, cuidado con esto. Y mi mamá murió de una hemorragia digestiva. No pude yo controlar a mi mamá en el tema. Y hoy, con la onda esa de la aspirina que te tomó un genio, que es bueno para el corazón. Exacto, yo creo. A ver, ¿cuál es el tema? Hay un médico cardiólogo que evaluó que el riesgo cardiovascular que vos tenés
es un determinado nivel de riesgo. Exacto. Entonces, te da una, no aspirina, sino una valla, una mini, una chiquita de 100 miligramos, no de 500, que es la pastilla, para que tomes todos los días. Porque esa, el efecto que tiene es impedir la agregación plaquetaria. Las plaquetas son los primeros elementos que actúan para tapar un coágulo, ¿está claro? Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa? Prefiere correr el riesgo de una hemorragia digestiva, una hemorragia cerebral, porque el riesgo cardiovascular es mayor, pero no cualquier persona lo quiere tomar. Lo cual no quiere decir que una persona que se tomó toda la vida aspirina y se muere porque le pisó un camión a los 90 años. Estamos hablando de riesgo, aumenta el riesgo. Uno habla estadísticamente, decir, bueno, de 100.000 personas lo padecen 10, o de 100.000 personas lo padecen 5. Riesgo alto, riesgo bajo. Correcto. ¿Está? Y supóngase una de las actividades más habituales, la nombré recién, rociar con insecticida en la casa. Bien, perfecto. ¿Cómo hacerlo? Perfecto, porque el tema no pasa por no usarla. Pasa por saber, o sea, pues yo tengo que controlar dengue, zika, chikungunya, cucaracha, rata, hormiga, tengo que controlarla, ¿no? Entonces, pero tengo que saber cómo controlarla. Como en el campo están las buenas prácticas agrícolas, yo acá tengo que tener las buenas prácticas del hogar que no las están. ¿Cuál es el tema? Yo, por ejemplo, en esta habitación hay mosquito. Yo, cerrada todas las puertas y ventanas, esa puerta abierta, ingreso al medio, 4 o 5 segundos, primero agito, porque está separado en capas el raid o el fuji. Lo agito, tiro 4 o 5 segundos, no pinto la habitación, que muchos lo hacen, camino hasta la puerta, otros 4 o 5 segundos y cierro por una hora y media. En la primera media hora el químico difunde en la habitación, logrando el impacto en los insectos, matándolos. Y en la otra hora el químico sedimenta, por lo cual no lo tengo a la hora y media, cuando yo ingreso, no está más en el aire el químico. Por lo cual el riesgo de que me entre por vía respiratoria o vía dérmica disminuye totalmente. A ver, yo estoy durmiendo, a la noche está el mosquito ahí. Esa es otra cosa. ¿Qué pasa? Ahí ya no lo podés usar. Claro. Porque ahí, vos vas que a muchas veces respirando. Se usa. Que, pero aparte, tengo otro. No necesito poner RAE. Pongo una pastilla evaporable que me libera un químico, también que es un piretroide, que tiene un efecto para ahuyentar o matar al mosquito, como la famosa casita RAE, esa que vos la prendes y larga un humo y logra una concentración de insecticida dentro del ambiente suficiente por 7 horas para matar un insecto. Eso también afecta a uno. Claro, yo también estoy adentro. Claro. A ver, si tengo un químico que puede matar un insecto y yo estoy dentro de la habitación también, pero no es que no lo pueda usar. Si es eso, yo pongo ese papelito media hora antes de ir a dormir, cierro la puerta. Logré matar todos los insectos, abro la puerta, la dejo abierta 15 o 20 minutos, disminuye la concentración del químico, yo puedo entrar a dormir. Cierro la puerta, no entra más ningún bicho. Bueno, supóngase, hacer eso una hora antes de irse a dormir. Una hora antes de dormir. O, por ejemplo, en el caso de las pastillas evaporables, tiene que estar por lo menos a 2 metros, 2 metros y medio de la cabeza de la persona más próxima. Normalmente la ponen arriba de la mesa de luz. Así lo siento, va mejor. No es así. A 2 metros y medio. Y después tengo que dejar una ventana o una puerta un poco abierta para que el químico no concentre. Entonces actúa, el químico está presente en baja concentración, el insecto es insecto, no es pavo. Cuando siente eso, ¡tac!, no me viene a molestar. Eso por un lado. Y después también no olvidarnos de los métodos de barrera que usaban nuestros abuelos en la época prequímica. La tela mosquitera hoy volvió a ser los primeros en los diseños, hoy los arquitectos utilizan las telas mosquiteras porque yo elimino a los insectos dentro del hogar y después con la tela mosquitera logro la ventilación. Con respecto a los niños, yo no puedo usar un repelente de mosquito en un niño, ¿cómo es? El off. No lo puedo usar en un menor de un año y medio. Entonces, pero tengo que controlarlo. ¿Cómo lo controlo? En un niño lo controlo con un tool. Como saben, tengo el niño, tengo la cuna del niño, pone el tul bien largo para que no haya accidente. Hubo niños que se han asfixiado porque se enroscó el tul. Entonces, todo pasa por la educación. Yo hoy lo comentaba, Hackett decía, dice, si la gente con frecuencia se cae un precipicio, es más humano y más barato colocar una valla en el borde que construir un hospital en el fondo. Y la valla en el borde de nuestra sociedad se llama educación. Si nosotros logramos educar correctamente a nuestros habitantes, los riesgos de cualquier enfermedad de transmisión sexual, cuando maneja un auto, cuando sale en un baile, si va a tomar no drogas. Ahí pasamos a otro tema que es muy importante,
que incluso uno lo ve con profesionales de la medicina que por ahí se resisten a estas cuestiones. No sé si usted estará en ese área, pero... Dele nomás. Por ahí uno... problema hipertensión arterial. Sí. La pastillita. Y el cambio de hábitos de comida, bajar la... Por ahí te lo dicen, pero de pronto están las comidas más naturales. Ahora está de moda hablar de los veganos, por ejemplo, pero hay un tipo de comida de tipo vegano. Sí. El primer paso, sirve. Eliminemos la sal. Por ejemplo. Ya es un paso importantísimo en la hipertensión. A stevia menos, a diferencia de azúcar. Camine una hora. Exacto. Con esas dos cosas, tenés que tener un cuadro hipertensivo serio para no controlarlo. Y ahí sí la pastillita tiene sentido en el largo plazo. Tiene sentido hecho. O por lo menos hacer una combinación. Hay elementos naturales. El té de hoja de olivo. El té de hoja de olivo, vos haces hervir unas hojas del olivo, ¿viste? Y tomás ese té, es un hipotensor importante. Pero cuidado con aquella gente que nos esté viendo, que esté medicado para la hipertensión y se tome un té de hoja de olivo, va a hacer una hipotensión de golpe, va a venir manejando y se va a dar un palo. O sea, eso tiene que ser coordinado con el médico cardiólogo que lo está tratando. O sea, ese es el punto. Hoy, en los cánceres, para que aparezca un cáncer, el cáncer es un proceso, digamos, multifactorial. O sea, no hay, es imposible identificar una sola causa. Esta agua es la que produce cáncer. No puedo decirlo, es imposible. No lo digo yo, no lo dice Fernando Manera, lo dicen los especialistas en el mundo. Los únicos cánceres donde están identificados los orígenes son los de origen vírico. O sea, tenemos el HIV, de virus. El HIV, el papiloma virus, un tema muy complejo, mucho más grave que el HIV. El papiloma hoy es responsable casi del 90% de los cánceres de útero en mujeres. O sea, hay muchas mujeres que no tienen idea que son portadoras del papiloma. La hepatitis B, la hepatitis C. Eso sí son oncogénicos. Entonces, el médico que lo está controlando va... Le hace la frecuencia de control, que en lugar de hacerlo una vez al año, a lo mejor se lo hace cada 3 meses. ¿Por qué? Y porque tengo que controlar, ni bien me aparezca, yo tengo que actuar, porque el cáncer tomado tiempo es curable. Todo el resto de cáncer tiene que ver, según la Sociedad Americana del Cáncer, un 35% estilo de vida, lo que recién estamos viendo, un 30% tabaco, un 15% heredo familiar, y un 10% tiene que ver el ambiente, lo que nos llega desde el ambiente. El lugar de trabajo. El lugar de trabajo, lo que respiro, lo que salgo. Distinto dentro del hogar. Dentro del hogar forma parte de los estilos de vida. Uh-huh. O sea, yo tengo un estilo de vida, dentro del hogar tengo que tener ciertos cuidados, pero cuando yo estoy en el ambiente, y dentro del ambiente, que es un 10% de los cánceres, el de mayor riesgo de todo es la combustión fósil. Uh-huh. La combustión fósil, por ejemplo, la combustión naftera, la combustión diésel, es considerada por la IAR, Agencia Internacional del Cáncer, como 2B. 2B quiere decir que es probablemente cancerígeno. ¿Para qué? Para todo tipo de cáncer. Es probablemente cancerígeno para todo tipo de cáncer. La IAR también clasificó al glifosato como 2A, probablemente cancerígeno, igual que la combustión diésel. Lo único que el glifosato lo utilizó 4 o 5 veces en el campo y la combustión diésel la tengo permanentemente rodeándome. O sea, para que sepa, el riesgo de que tenga yo de un problema depende de la toxicidad del compuesto por el tiempo de contacto. Exacto. O sea, yo puedo tener algo de baja toxicidad, pero el tiempo de contacto largo, entonces el riesgo es muy alto. Entonces, esas cuestiones son lo que la gente desconoce y por ahí veo echarle la culpa a un químico es algo totalmente anticientífico. Los especialistas, hoy mismo en el libro que yo tengo, el doctor Mario de Romedi, que viaja a todos los congresos del mundo que tiene que ver con cáncer, algunas veces hablando él y muchas veces escuchando él, dice: Fernando, no hay ningún congreso en el mundo que tengamos una mesa que vincule el cáncer con agroquímico. No lo digo yo, lo dicen los médicos oncólogos. En la provincia de Córdoba tenemos ciertos datos. Por ejemplo, tenemos más tasa de cáncer en la ciudad de Córdoba que en el interior, tanto en hombres como en mujeres.
Tenemos, yo tengo acá un proyecto que es, sería Globocan, es un proyecto mundial de la IAR, de la Agencia Internacional del Cáncer, que determina, a ver, ya te lo voy a mostrar, que determina cuál es la incidencia del cáncer en el mundo. Y la sorpresa que se llevan cuando yo hablo de esto es muy grande. Todos los países del primer mundo, toda Europa, y toda Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, tienen tasa de cáncer más elevada que nosotros. ¿Cómo es esto? Estilo de vida. El estilo de vida. La forma de alimentarse. Yo hablando con los especialistas. La comida chatarra. La comida chatarra. ¿Es cancerígena la comida chatarra? Así en general. No se puede decir que es cancerígena. Sí tiene ciertos aditivos que están permitidos, pero esos aditivos tienen una ingesta diaria admisible, que se llama IDA. La ingesta diaria admisible es la cantidad de un químico que tiene que comer un ser humano por kilo de peso corporal todos los días de su vida sin que signifique un riesgo para su salud. Y la estamos superando completamente. La superamos completamente, porque el mismo químico me llega de distintas formas. Claro. Hoy comer comida súper preparada es muy complejo. Mira, ahí tenés los países en el mundo que tienen más tasa de cáncer que nosotros. Toda la lista, todo. Recién marco acá uno, que creo que es España, puede ser, que tiene al lado, no, me he ido. Hay uno que tiene, ahí, ¿cuál es ese? El que tiene el verde ahí al lado. El que tiene el verde, a ver, miremos. Sí. España. España, bueno. Hasta España tienen todos tasa de cáncer más alta que América del Sur. De ahí para abajo tienen todos tasa de cáncer más alta que Argentina, pero hay algunos de América del Sur que tienen más. ¿Está claro? Uh-huh. Para que la gente sepa cuál es la idea. Y ahí dice América del Sur, argentino cuarta. Argentina cuarta. Cuarta en América del Sur. Pero si te pones a ver, está lejos. Los principales países del mundo que están con tasa de cáncer son los de primer mundo. Y eso, hay algo. Uno dice estilo de vida, pero ¿cuál es el tema? Bueno, la comida chatarra. La comida chatarra, los distintos químicos que utilizan en el hogar. Hoy diseñan las casas donde la cocina es una cuestión muy chica, es algo reducido a un microondas o a un. Compran todo hecho. ¿El microondas? El microondas no trae problema, por favor, es otro tema. Sí emite unas ondas que generalmente salen del microondas, por lo cual es conveniente tenerlo al microondas en un lugar de la cocina donde no haya una frecuencia de paso. No, aparte, son ondas ionizantes, son no ionizantes. Y otra cosa, el microondas no sirve para hacer comida, es una porquería. Si vos te vas a comprar un microondas, comprate el más barato de todo, para que lo único que sirve es para calentar comida. ¿Qué? Para ser claro, nadie que hace una comida en microondas sea una porquería, la verdad es esa. Sí, sí, sí. Entonces, ¿para qué sirve? Para calentar comida. O sea, calenta una sopa o calenta algo, o compras la comida elaborada, y ahí donde viene el tema, de lo que te aporta el envase plástico. Hoy, esta noche, yo voy a hablar de disruptores endocrinos, químicos tóxicos que ingresan en muy pequeña cantidad dentro de nuestro organismo y van a nuestras hormonas modificándolas. Imagínate eso que ocurra en un ser vivo. Ahí están los plásticos. ¿Eh? Ahí están los plásticos. Ahí hay, no todos los plásticos. Uh-huh. Vos tenés plásticos, digamos, debajo de cada recipiente plástico, tiene un triángulo, debe tener por ley, un triángulo que con un número que va del 1 al 7. El 1, el 2, el 4 y el 5 son plásticos dentro de todo aceptables, pero el 3, el 6 y el 7 liberan bifenol A y estalato, que son químicos que ingresan modificando las hormonas de los seres vivos. Lo más grave es cuando la mujer queda embarazada, estos químicos pasan al feto y pueden traer un problema. Yo hoy voy a mostrar un video de 4 minutos de un descubrimiento que hacen dos biólogos, Yankee, Ana Soto y Carlos Sonnensei, donde realmente hacen una experiencia sobre unas placas de Petri, de plástico, donde ponían células tumorales y le agregaban estrógeno. El estrógeno es un disparador de factor tumoral. Por eso cuando las mujeres entran en menopausia, lo primero que hacen, antes de tratarlas con estrógeno, le preguntan si hay algún antecedente de cáncer en la familia y toda la historia, si así no la tratan con estrógeno. Bueno, estos especialistas estaban trabajando con eso. Y veían cómo los estrógenos hacían que el factor tumoral se disparara. Resulta que en las placas testigo, que no le habían puesto estrógeno, vieron que pasaba lo mismo. A la pucha. Repitamos todo el experimento. Repitieron todo y encontraron exactamente lo mismo. Comenzaron a investigar. Descubren que un producto que emigraba desde la placa de plástico actuaba igual que el estrógeno.
lo cual se llama pseudoestrógeno, porque no es un estrógeno, que es senoestrógeno también, que es externo, y que es el bifenol A. Hicieron un experimento, ahí lo explica muy rápido, donde colocan una cánula debajo de la piel de la rata para que libere bifenol en distintas concentraciones, de la más baja posible a la más alta. A esas ratas las preñaron a todas. Todas las crías, el 100% de las crías, cuando llegaron adultas tenían el factor tumoral disparado. Qué bárbaro, ¿no? Señores, esto es un tema que lo tengo que manejar con criterio, porque yo, que combato al fundamentalismo, no me puedo volver un fundamentalista más. Porque la verdad, trato de hacerlo, meto un chiste, hablo, explico, para decir, señores, fíjense, hoy qué te dije a vos, mirá ese bidón de agua invertido, ¿qué número tiene ahí? Tenía el 7. Y una era uno peligroso. Claro, el 3, el 6 y el 7. Pero, ¿cuándo es más peligroso? ¿Cuándo es más peligroso? Cuando yo caliento el alimento dentro. Porque estos químicos son muy volátiles. Entonces, cuando yo caliento el alimento en una bandeja plástica, que es 3, 6 o 7, o en una mamadera, que son de policarbonato, que es el plástico 7, yo hago que migre rápido, digamos, el químico desde el envase hacia el contenido. Entonces, es distinto. Si yo tomo una mamadera fría, le pongo la leche y la tomo, no pasa nada. Pero si yo a eso la caliento a baño María o en el microondas, favorezco ese paso. ¿Y a quién se lo doy? A mi bebé. Y se lo voy dando durante la noche, durante el día, durante todo. En casa yo tengo 4 nietos, las mamaderas plásticas, ¿sabes? Desaparecieron, todo pire, a mí algún día me hace un monumento. Pero también tenemos las mamaderas, las chicos, que vienen BPA free, quiere decir libre de bifenol A. Pero vivimos en Argentina, y yo con una imprenta que haga hacer etiquetas que diga BPA free, se la pongo hasta el maletín mío que es libre de bifenol A. ¿Me entiende dónde voy? Entonces, bueno, ahí tiene que actuar, por ejemplo, el ANMAT y otro organismo. ¿Están claro, actuando en estas cuestiones? ¿Qué es lo que pasa? El ANMAT salió a prohibir las mamaderas en el año 2012. Y 6 meses después volvió a decir que autorizaba la venta por 6 meses más porque no había mamaderas para sustituirlas. Pero después no volvieron a avisarnos más nada. ¿Y al final las mamaderas se cambiaron de todos modos o no? No saben. No lo sé. Otra cosa que pasó, otros disruptores endocrinos, son los químicos, digamos, que vienen los jabones antimicrobianos. Los jabones antimicrobianos, hoy algo realmente que no debería estar permitido, totalmente inútil, en un hogar que yo use un jabón antimicrobiano, es una estupidez terrible, porque me agrava un cuadro. ¿Cuál es el tema? Los seres humanos tenemos una microflora microbiana propia nuestra en nuestra piel, en nuestras axilas, en nuestros genitales y todo. Cuando yo uso el jabón antimicrobiano, mato esa flora, permitiendo el desarrollo de una flora que no es propia y muchas de ellas patógena, y colaborando con la resistencia a poderlo matar. Eso ya es del vamos. Pero los químicos que contenían eso, que era el triclosan y el triclocarban, en el año 1 de enero del 2017, la FDA en Estados Unidos y el ANMAT en Argentina prohibieron el uso de los dos químicos en Argentina. Calculo que en Estados Unidos lo están cumpliendo. Acá, andate, llegate a cualquier farmacia y pedí jabón antimicrobiano y fíjate si tiene triclosano o triclocarbano. Y yo me he encontrado con que sí los tiene. Hablaba de buenas prácticas en el hogar. Sí. Hoy se están difundiendo las buenas prácticas agrícolas. Sí. Por todas estas cuestiones que estábamos hablando, o que en general se está instalado el tema de la problemática de los agroquímicos. Sí. Bueno, se está trabajando, porque uno no ha escuchado buenas prácticas en el hogar, las de pH. No. ¿Se está trabajando eso? No. ¿En algún lugar del mundo se hace, en otros países? No. Lamentablemente, porque yo estoy en contacto con profesionales de todo el mundo y como saqué el libro Una amenaza invisible, si Dios quiere el año que viene salen las buenas prácticas del hogar. O sea, estoy sacando un libro al tema. Y estoy viendo si alguna fundación, organización me ayuda económicamente, porque me encantaría que ese libro salga sin costo. Con las buenas prácticas agropecuarias, ¿cuánto hace que empezó
a trabajarse en ese tema, las BPA. Las BPA comenzaron en la primera ley en la provincia de Córdoba, que es la primera provincia que hubo, fue en el año 2004. En Colonia Carolla, donde yo trabajaba a cargo de ambiente, nosotros Colonia Carolla es una zona de casas y quintas todas mezcladas. Nosotros tuvimos la primera ordenanza armada de la utilización de agroquímicos del año 88, la modificamos en el 92, en el 98, no me acuerdo bien, y parte de la provincia de Córdoba, de la ley del 2004, tomó parte de las ordenanzas de Colonia Carolla y las perfeccionó. La ley está como tiene que hacer, pero diríamos que hará 6 años, 7, que comenzaron los controles medianamente a hacer como corresponde, porque que yo tenga el marco de ley, pero no tenga quien me lo viene a controlar y al último termino haciendo lo que quiero, sí, y no sirve eso. Ahora sí, más yo ahora tengo un contacto con el ingeniero Gallardo, que es uno de los ingenieros de agricultura y ganadería de la provincia, le digo, mira, esta tarde, esta noche tengo una charla en Crespo, digo, che, ¿cambió algo la ley nuestra? Porque yo, mi obligación es estar actualizado. Y me manda él, no, está todo perfecto, está todo bien y todo. Lo único que va a cambiar en algo, me dice, espero que me apoyes en esto. Yo soy un asesor no rentado de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Para que en lugar de ser entregada la receta fitosanitaria en el municipio, donde uno se la deja a una secretaria, algo, esa receta fitosanitaria, la que propone Gallardo, y yo lo voy a apoyar hasta el fondo, sea entregada y sea firmada por el médico del dispensario de ese municipio. Y el médico de ese dispensario sea quien después se lo lleve a la otra parte de control de la municipalidad. Porque si se intoxica a alguien, es el médico el que debería estar preparado. Y eso va a hacer, Gallardo muy bien me dice, y eso va a hacer que los médicos cuando lean eso, dicen, pero yo de esto que sé. Dice, vale, entonces se va a tener que actualizar en conocimientos toxicológicos. Lo cual pareció bárbaro. A último ver, del horno salió esta exactamente. Tarde. Usted había hablado hoy de la concentración y el tiempo. Sí. ¿Cómo juega eso en el famoso, la famosa historia del glifosato? Porque uno está tirándole, digámosle así. Sí, sí. Le tiramos todo arriba al glifosato y el glifosato es un agroquímico. ¿Y después cómo llega hasta mí, de la góndola a mí? Bueno, ahí está. De la góndola a vos el glifosato no llega. Ajá. Así, cortemos el vamos, porque hay muchos que hablan. El tema es el siguiente. Hoy hay técnicas analíticas que permiten determinar partes 0,1 parte por billón. Yo tengo un laboratorio de alta complejidad con mi esposo. Nosotros tenemos técnica analítica que detectan 10 partes por billón. Por billón. Bueno, nosotros en el laboratorio hemos analizado agua y todo, glifosato, no encontramos nunca hasta 10 partes por billón. El límite de tolerancia es mucho más alto que eso, de copiado de la Comunidad Europea, copiado de Estados Unidos. El glifosato. Comenzó todo esto porque en el año 2015 la IAR, Agencia Internacional del Cáncer, lo clasifica como probablemente cancerígeno. Y de ahí salieron a decir que es cancerígeno. No, para. Cancerígeno es clase 1. Clase 2A es probablemente cancerígeno. Y después sigue explicando, que no lo explica la gente, que muchas veces está en contra del producto. Yo no defiendo, si mañana se funde Monsanto, a mí me importa tres pitos, para hacerlo claro. Pero lo que quiero que se sea para la verdad. El linfoma no Hodgkin es solamente para lo cual puede ser peligroso el glifosato. Pero, ¿de qué forma? Ten en cuenta que se aplica 4 veces en el año y el linfoma no Hodgkin en la provincia de Córdoba, que tenemos datos estadísticos de muchos años, el linfoma no Hodgkin está 9.º en los varones y 10.º en las mujeres. Y tenemos otra cuestión. Visto geográficamente. Perdón, ese linfoma no Hodgkin es el único cáncer sobre el cual actúa directamente el glifosato, digamos. No actúa directamente. Perdón, es probablemente. O sea, no se demostró que el glifosato sea probable que sea cancerígeno al linfoma no Hodgkin en humano. Sí se demostró que hay un vínculo en animales de experimentación, pero no sobre humanos. Por eso clasificado 2B. Exacto. También en 2A, quiero decir. Ahora, en 2A también clasificó la acrilamida. La acrilamida es lo que se forma cuando vos fritas una milanesa, una papa frita, un asado. Es lo mismo. También clasificó como 2A a la combustión fósil de diésel. O sea, a ver, si yo prohíbo. Está en el mismo nivel. Está en el mismo peligro. A ver, concretamente, si yo prohíbo al glifosato, porque es probablemente cancerígeno para el linfoma no Hodgkin, me baso en lo que dice la IARC,
Yo tendría que ser coherente, tendría que prohibir el ingreso de todo vehículo diésel y todo ómnibus y todo camión en la zona urbana, y porque es la misma clasificación, pero con un grado de diferencia. El otro producto lo uso 4 veces, 5 veces en el año en el campo, y el otro lo estoy respirando permanentemente todos los días. Bueno, ahí lo relaciono con los países más cancerígenos, son los países desarrollados. Yo también. O sea, hay un dato de un trabajo hecho, que no lo expliqué, que vinculan al aumento de esta patología en ciudades con 70 a 100.000 habitantes para arriba. En ciudades más bajo de esto no hay un índice, se mantiene el mismo índice en zona rural que urbana. ¿Qué pasa? Mientras más grande la ciudad, más se me forma nube de combustión, que ya no es solamente la combustión esa. El famoso smog está integrado por un montón de partículas. Hay un trabajo hecho por la Universidad Nacional de Córdoba, hecho dentro, por la Cátedra de Biología, por la Facultad de Biología, dentro de la ciudad universitaria y en Río Ceballos. Y la diferencia es muy grande entre la ciudad universitaria y Río Ceballos. Es mayor las alteraciones que en los individuos que estudiaron allá en la ciudad universitaria. Que en Río Ceballos. Exacto. Es mayor en la... Porque es la gran ciudad comparado con una... Pero cuando lo escuchamos a él así, y nosotros que veníamos con todo este proceso de que a los del campo, que envenenamos, que matamos, que el glifosato... Entonces uno decía, epa, uno también es papá, es abuelo, ¿qué pasa? ¿Será que...? No, yo tengo el caso, de papá que vinieron a decirme, a mi hijo la docente le dijo, a mi hijo de 7 años, le dijo, tu papá libera químico que está envenenando, está produciendo cáncer en todos los otros, escúchame, una situación muy compleja. Claro. O sea, y vuelvo a repetir, a mí lo que me interesa es que sea claro esto. O sea, no me interesa ni Monsanto, ni Bayer, ni el glifosato, pero dentro de la clasificación de agroquímico es clase 4. No es que sea agua bendita, ojo, estamos hablando claro, o sea, no es agua bendita, pero sí, si yo prohíbo el glifosato, tengo que prohibir todo. Tendría que prohibir todos los insecticidas del hogar, todos los pediculicidas. Hoy, la mayor parte de los piojicidas, mala sorpresa que yo me llevé, hace ya unos cuantos años, cuando entré a estudiar todo esto, el lindano es el único agroquímico clase 1 que es cancerígeno, demostrado que es cancerígeno para varios tipos de cáncer. Es por parecido eso, al DDT, por ejemplo. Es hermano del DDT, es un clorado, perfecto su ubicación. Es primo hermano del DDT. Prohibido 12 leyes lo prohíben en la República Argentina. No lo puedo usar en medicina veterinaria, porque cuando yo trato, el lindano lo usamos para curar las garrapatas en las vacas, que las mandamos los bañados y las clavamos abajo. Ahí usamos el lindano. Y se demostró que los restos de ese químico quedaban en las grasas de los animales, que cuando la consumíamos teníamos riesgo de padecer varias enfermedades, entre ellas el cáncer. Me pareció bárbaro que esté prohibido. 12 leyes, 37, 38 años que está prohibido. Me encuentro que en las farmacias de mi país teníamos en el año 2007 4 productos, en el 2010 2 y en el 2011, que logré que se prohíba, 1, que teníamos lindano para matar los piojos en la cabeza de nuestros hijos. Una verdadera vergüenza. Presenté una demanda al Defensor del Pueblo de la Nación, que le dio lugar, y el 1 de febrero del año 2011 quedó prohibido el lindano en toda la Argentina. Después logré en conferencia que lo prohibieran en Perú, que lo prohibieran en Bolivia, que lo en España lo estuvieron utilizando hasta hace 5 años. Correcto. O sea, el lindano en la cabeza, muy distinto. O sea, imagínate, si lo prohíbo en el campo, y después lo mismo logré para el 2012, en agosto, logré que se prohibiera el malatión o el mercaptotión como piojicida. Es un fosforado muy serio, escúchame, lo achispa, ataca directamente el sistema nervioso. Por eso está prohibido en el campo agronómico, y lo teníamos para más. Y hoy, un alto porcentaje de piojicida tiene que ver con deltametrina, cipermetrina, caotrina, ácido bipironilo, todo eso, bueno, son productos de uso rural que yo lo estoy usando en la cabeza de mi hijo. Cada vez que presento yo un problema de esto, también presento cuál es la solución. El problema de los piojos no es el piojo, es la liendre, que se pega en el pelo con una sustancia que se llama quitina. Esa quitina hace que quede muy pegado. Vos le lavás la cabeza, le pasa el peine piojero, por así decirlo, y se abre la pata del peine piojero y deja la liendre. Pero tiene un lado flaco la quitina, se disuelve muy rápido en medio ácido. Entonces vos mezclás mitad agua y mitad vinagre, que es ácido acético débil, le embebés la cabeza al niño durante 30 minutos, cuidando que no se le venga el chorro a los ojos, se va a acordar de vos, de la abuela y de todo. Durante 30 minutos, y a los 30 minutos le pasás el peine piojero y le sacas todas las liendres y todos los piojos.
Agua con vinagre. Agua con vinagre. Una, o sea, solución de la abuela. La solución de la abuela. No tengo necesidad de ponerle un agroquímico en la cabeza, claro, a mi hijo. En Córdoba hay un estudio que llamó mucho la atención. Los piojos del Cerro de las Rosas y Barrio Urca, que son dos barrios de altísimo, sí, nivel, tienen hasta 200 más resistencia a los piojicidas que los piojos de la villa. Porque la mamá usa más. Claro, porque piojoso. Las palabras que se le agrega a oso son las estigmatizadas socialmente. Claro. Digamos, tuberculoso, leproso, piojoso. A nadie le dicen diabetoso, canceroso. Claro. O sea, vos ponete a fijar, los humanos le agregamos la palabra oso, al final las palabras estigmatizadas, mi hijo el piojoso. Entonces tengo plata, voy al farmacia, compro el misil más grande, se lo pongo en la cabeza de mi hijo. Yo tengo una charla TEDx. Donde bueno, hablo de estos temas y lo explico de una forma, ha impactado mucho, tiene muchas vistas y es una de las charlas que le han subtitulado en 40 idiomas distintos, está distribuida en varias partes del mundo. Cierro con esto porque sé que están con la agenda muy apretada, pero entonces, ¿cómo explica, por ejemplo, el avance judicial contra el glifosato en Estados Unidos y legal, sí, contra el glifosato en la Unión Europea? Sí, bien. Con respecto a la Unión Europea, la misma organismos internacionales determinan, y te quiero dar el nombre bien de los organismos, que el producto no es cancerígeno. O sea, vamos a ir clarito. ¿Le dieron 5 años más de sobrevida? De sobrevida. A ver, hace poco. Si algo llegara a ser un problema, darle 5 años más sería una aberración directamente. Lo apunto porque la Unión Europea apunta, sí, sí, a una sociedad ecológica, por decirlo así. Fíjate los organismos. Tendría que ver más que ver con el tema cultural o político-cultural que con el tema científico. No tengas ninguna duda. Fíjate cuáles son los organismos, uh-huh, que determinaron que no es cancerígeno. Y solamente la IAR dice que es probablemente cancerígeno para el linfoma no Hodgkin. Con respecto a Estados Unidos, he estado reunido también con algunos abogados que están en este tema. Y en Estados Unidos, hasta el año 2015 no había pasado nada. Cuando salió esto, el linfoma de Hodgkin, organismos dedicados a empresas de abogados salieron a buscar, porque allá el juicio es una forma diferente a cómo se maneja acá, y está la industria del juicio de alguna forma también distinta como hay acá. Entonces, pero se inicia con miles de millones de dólares detrás. Claro, con miles de millones de dólares buscando un arreglo. Buscando un arreglo, ese es el tema. Exacto. Y ahora, por ejemplo, ha pasado los casos a segunda instancia. En primera instancia, al revés que acá, que se aportan peritos de ambas partes y todo. En Estados Unidos, en primera instancia, ese tipo de juicio es juicio por jurado abierto, donde integra gente común, no hay ningún profesional en el tema. Entonces se dejan influenciar por lo que pasa. Es como hoy. Hoy vos hablás con él y dices, sí, los agrotóxicos, sí, los agroquímicos son un problema. Cuando entras a explicar esto, hay gente que te mira bien y hay gente que dice, yo todo lo que digo, corrobórenlo, búsquenlo, chequenme a mí si lo que estoy diciendo es verdad o no. No se queden con lo que yo digo, porque hoy hay vendedores de humo a dos manos. Y eso es un problema muy serio que hoy tenemos. Hoy cualquiera dice cualquier cosa y cualquiera tiene prensa para poderla decir. Cualquiera opina. Por ejemplo, pasó con Barrio Tuizangó en Córdoba, con Monte Maíz en Córdoba y con Canals. Bueno, fueron primero el doctor Ávila Vázquez, dijo que sí, que había cáncer, que era un problema, que era terrible. Como eso no se puede contestar si no es científicamente, se llevó 10 años en los dos primeros casos estudiar, correcto, todo el tema. Y hoy salió un informe dado por el Comité de Tumores de la provincia de Córdoba que en esos lugares no hay más cáncer que en cualquier otro lado. Uh-huh. Pero nadie tomó el espacio. Y hoy escuchás, todavía hay gente que es fundamentalista, que sale de Barrio Ituzaingó hablando en otros lados, hablando de los cánceres de Barrio Ituzaingó. Y no lo dice el doctor Manera, lo dice la provincia de Córdoba a través del Comité de Tumores de un estudio hecho durante 10 años. Porque no se puede hablar de un estudio hecho en 3 días. En 3 días vos no tenés nada. O sea, lo que podés aprender es la técnica de cómo levantar datos. Pero la interpretación de datos, vos necesitás un periodo de tiempo. Correcto. Sí, sí. Y más en un tema de largo plazo que el cáncer. Claro, como el cáncer. Entonces, en Estados Unidos hay todo un movimiento hoy que tiene que ver con esto, pero concretamente, ¿hoy lo podríamos reemplazar el glifosato por otros productos? Sí. Pero la combinación, ya no habría un producto solo, daría como resultado un producto más tóxico que el glifosato. Uh-huh. El glifosato hoy
es de bajo precio comparado. Correcto. Sí, sí, y sí. Si bien ya no tiene la efectividad que tenía antes, o sea, antes era un producto muy efectivo, hoy ya no es tan efectivo. Hay resistencia. Hay cierta resistencia, hay que mezclar por ahí con algún otro producto. Ya dejó de ser la niña bonita, por así decirlo. Y bueno, es muy probable que en un lapso de tiempo ya hasta deje ese negocio vender glifosato. Entonces va a haber otro producto que lo va a reemplazar. Esa es la realidad. Y hoy yo tengo mucha esperanza, porque tengo muchos amigos míos que son bioingenieros, que están trabajando en el tema genético, y es muy probable que en un lapso de no mucho tiempo, 10 años, 12 años, cada vez se vayan utilizando menos agroquímicos, porque, por ejemplo, hoy ya hay una planta de berenjena, que no la tenemos acá en el país, pero que vos la plantás y no requiere el agregado de ningún producto, hasta que si la cosecha no es necesario agregarle absolutamente bueno, nada. Bueno, ahí entramos en la discusión sobre los temas, los organismos genéticamente modificados. Perfecto. No le agrega ningún producto. ¿Qué significa? ¿Que la medicina la tiene metida ahí adentro y yo la ingesto y me enfermo después por sobredosis? Se producen cambios dentro, genéticamente, permitiéndole que la planta tenga su defensa, digamos. Pero eso no significa un problema en el consumidor. Más, hoy hay más de 100 premios Nobel, no me acuerdo del término exacto, creo que son 107, que avalan que el uso de la tecnología de los organismos modificados genéticamente no trae ningún tipo de problema. Más hoy, gracias a los organismos modificados genéticamente, hoy los diabéticos pueden utilizar insulina porque hemos modificado genéticamente a cerdo para que salgan con una insulina igual al humano. Porque antes el diabético, que sacaba la insulina directamente de los animales, creaba anticuerpos contra la insulina y cada vez había que poner más dosis y el pobre diabético se moría de otra cosa. Y después, desde que este planeta se formó, los vegetales fueron mutando entre ellos y hacen intercambios genéticos unos con otros y se han ido adaptando, algunos de ellos generando elementos tóxicos, pero son transformaciones que se han hecho en milenios. Hoy lo que hace la biotecnología es acelerar esos procesos para lograr el beneficio. No nos olvidemos, nosotros estamos en un planeta donde la cantidad de habitantes que está avanzando es terrible. Si bien hoy lo que producimos alcanzaría para que nadie muera de hambre, lamentablemente en el mundo y en mi país hay gente que muere de hambre porque los seres humanos son unos irresponsables, porque si digo lo que pienso me están grabando y sería muy malo lo que voy a decir, porque no tendría que pasar hambre nadie. Ten en cuenta que la República Argentina es el país que mayor cantidad de alimentos produce per cápita en el mundo. Que hoy tengamos a alguien con hambre es un alto grado de vergüenza que tenemos que tener todos los argentinos, porque me encantaría decir que esto es un problema de Macri o de la Cristina, y no es un problema, es un problema de todos nosotros.